gusto por el fútbol empezó desde que tengo uso de razón, por este equipo, que es el mejor equipo, no es por nada el Santos. Yo soy de Torreón, Coahuila, y ahí antes de saber qué es fútbol, sabes lo que es el equipo, porque realmente es una ciudad chica que nos apasiona mucho el fútbol. Para mí el Azteca es muy importante, una porque siempre quise conocerlo en un partido de la selección, y mira, me tocó la suerte de conocerlo a nivel de cancha, y me ha tocado todas las eliminatorias acá, partidos importantes, clásicos. Venir a la Azteca como espectadora y estar en un buen lugar, no se compara con nada. Mi primer partido obviamente fue el Santos, no recuerdo ni cuál fue, en el Estadio Corona, y ahí me enamoré más del ambiente que realmente en Torreón se hace, y sobre todo, o sea, fuera el gol que metieran, aunque fuera un partido no tan importante, en Torreón se festeja casi como final, y eso, o sea, me quedó a mí como la costumbre. Híjole, la verdad el cambio para acá, para DF, fue de 360 grados. De vivir en Torreón, que es una ciudad así, a de repente tener la agenda llena y venirte al DF, sí fue un giro total a mi vida. Tengo muchos recuerdos, sobre todo me acuerdo que cuando llegué me mareaba muchísimo por el tráfico y me encantaba que cada que iba, no sé, por decir, a la Condesa, San Ángel, a diferentes puntos del DF, era como estar en una ciudad diferente. Yo decía, es que son aquí como 10 torreones juntos. Y me enamoré del DF, tanto que ya llevo 11 años viviendo acá. Puerto Madero fue porque mi papá es súper carnívoro. Entonces, una vez que me vino a visitar, él me dijo, llevo un lugar de carnes. Y preguntando, me recomendaron Puerto Madero. Yo no como carne roja desde hace muchos años, pero entonces dije, bueno, ¿y qué va a haber para mí? Y bueno, o sea, las opciones sobraron y de ahí dije, no, ya, de aquí soy. Y lo visito súper seguido. De repente soy muy repetitiva y voy súper seguido, vengo súper seguido, pero me encanta. Me encantó teniéndolo tan cerca de mi casa, cómo no puedo saber que existen este tipo de bellezas, el jardín sobre todo, y que puedes tener varios restaurantes en uno solo. Eso le da un muy buen ambiente, buena música, y vamos a ver qué tal la comida. Estuve en Bistro 83 y se los recomiendo muchísimo, la comida está para chuparte los dedos, deliciosa el lugar. Nada más. Bellísimo, buen ambiente, buena música, buen servicio, todo excelente, venga.